Trabajo de hombre, ahora sí, mano, o sea, de hombre, nada de máquina. Es una máquina de trabajo de fuerza. No, pues. ¿Mande? Estamos en un telar donde aquí pues realizan diferentes artesanías. Y bueno, la verdad es que está muy interesante porque si se fijan, vean los telares, pues son de madera, son rústicos y como tal cual, ahora sí que son trabajos artesanales porque el trabajo que aquí se realiza, pues es trabajo directamente de como el de la mano del hombre, o sea, no hay tecnología, nada, o sea, es trabajo así a brazo y pierna en este caso. Miren, si checan, la verdad es que esto es algo que debemos de valorar cuando las artesanías que vemos en los lugares, pues son artesanías que, vean, es un trabajo muy, muy, muy único. Hola, mi gente bonita, promotor cultural de los pueblos de Jalisco oficial, pues estamos aquí en la casa de los 11 patios y bueno, nos dimos a ahora sí que la escapadita para ver en cada uno de los talleres y estamos en un telar o pues cómo se taller, le taller, en un taller, a ver, y nos puede decir su nombre y qué es lo que hacen, a ver. Daniel, mi nombre es Daniel Guzmán y yo me dedico a tejer nada más, ya sé lo que sé tejer, no sé batillar ni abordar, no, eso pero es, lo que sabe hacer es un trabajo. Sí. De pues se puede decir es un arte. ¿Un arte? Un arte. ¿Cuántos sí. años en esto? Yo, mire, en ese tengo 7 años okay. tejiendo. Ajá. Pero yo antes trabajé con ellos 17 años cortando telas en manteles. Haciendo. Pero en esto tengo 7 años tejiendo. Muy bien. Y bueno, miren, aquí nos estaba dando una explicación porque yo la verdad veía la forma en que estaba trabajando, pero no. Y tiene la verdad, o sea, no está fácil. Es muy delicado porque nos dice que tiene que acomodarlos cada uno de los hilos. Para que no se vaya a reventar, si va muy jalada hay que sacar los hilos. Ok, sí. Entonces, pues la invitación es para que igual es la gente que nos ve, por favor, de veras, cuando uno ve a los artesanos, a los la gente que hace todo esto, es un trabajo de veras bien minucioso, entonces vuelvo e insisto, no les regateen, es un trabajo que la verdad es de mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y que son trabajos únicos también, sí, ¿verdad? Yo veo como la gente, como el turismo ve, veo que viene, nomás se asoma, no saben valorar, la verdad. Entonces hay que invitarlos a yo que... Yo pienso que deben, al venir, pues, no se cobra por entrar. Que vengan y que y vean y pregunte cómo se trabaja. Eso. Yo veo que no tienen interés de ver esto trabajo. No, vengan para que lo exactamente. Entonces invítenlos que vengan sí, aquí a Pátzcuaro. Sí, esperamos que vengan aquí. Díganle, a Pátzcuaro. Vénganse a Pátzcuaro ahora para Semana Santa. Aquí los esperamos con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos en el siguiente. Hasta luego.